El proyecto tiene que ver fundamentalmente con un PACE en donde venimos desarrollando distintas acciones vinculadas a fortalecer las capacidades de autogestión de las cooperativas de trabajo, en particular la cooperativa Parque Bahía. La cooperativa Parque Bahía se fundó en el diciembre del 2011. Soy presidente. Anteriormente éramos un grupo de trabajadores, pero como teníamos muchos problemas con el tema de las inscripciones, fue una respuesta para poder seguir trabajando. Entonces se formó la cooperativa. Soy alumna de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, haciendo la maestría de Contabilidad y Auditorías para pymes. En la maestría lo abordamos el tema de las cooperativas de trabajo y cómo se pueden organizar y administrar de una manera más eficiente para lograr vínculos reales con demandas reales. Venimos desarrollando distintos encuentros y asistencia técnica donde los estudiantes pueden poner en la práctica sus conocimientos disciplinares. Y la idea es que también podamos resolver necesidades situadas que tienen las cooperativas. En la cooperativa tenemos todo lo que es mantenimiento de espacios públicos, construcción de cero a mantenimiento, público, privado. En la parte masculina, que trabajan todo trabajo pesado, el trabajo más grande fue la remodelación del camping Luz y Fuerza, que es bastante importante. El último trabajo que hicimos fue la remodelación de una clínica en las Heras y Avenida Galicia. Y actualmente trabajamos en las escuelas, donde son trabajos de urgencia, bastante importante. Todo acá en la ciudad, pero ahora estamos saliendo afuera, todo lo que son las escuelas rurales. Justo antes de ayer estuvimos en Calle Tacito, donde tenemos que adecuar una escuela. Mi rol en particular tiene que ver con el acompañamiento docente y después está compuesto por distintos estudiantes de lo que es el seminario de cooperativismo y mutualismo. Y en ese sentido, los estudiantes lo que tienen que realizar es una actividad puntual vinculada a una problemática que ya puede ser, como te decía, del ámbito contable, del ámbito administrativo o de la resolución de problemas y toma de decisiones. En ese sentido, venimos articulando las tres funciones sustantivas de la universidad, en este caso, lo que hace a la docencia con la extensión. ¿Por qué? Porque los chicos realizan una actividad en particular en el marco del proyecto de extensión y eso les sirve a su vez para poder aprobar la materia, el seminario. Mi aporte específico es el coordinar y el gestionar todo el tema contable, impositivo y legal, que las cooperativas tienen en su mayoría una deficiencia muy importante y muy grave, porque ellos se dedican la mayoría de los casos al aporte de gestión desde la construcción y el aporte para elaborar un producto o un servicio, y descuidan en muchos casos los temas contables, administrativos e impositivos. Y en la mayoría de los casos se les dificulta también el poder contar con ese recurso de monetario para poder pagarle a un profesional de ciencia económica como debería ser. Y además la reglamentación actual exige un montón de normativas que ellos deben cumplir y que el dinero no alcanza en la mayoría de los casos, digamos. Entonces, desde universidad se trata de, desde el proyecto de investigación, tratar de investigar qué son los elementos que ellos necesitan mejorar y desde ese lado abocarnos a tratar esos temas. Mira, nosotros teníamos un problema de cómo organizarnos. Entonces encontramos a la gente de acá de la facultad, donde nos dieron una respuesta, pudimos vincularlo muy bien. Tenemos proyectos, cómo armar los proyectos, cómo armar todo el tema de papelería, todo lo que es administrativo, todo legal. Entonces, estamos bastante bien encaminados. Mucha orientación a dónde evacuar, llevar todo el tema legal, ver cuál era la responsabilidad de las cooperativas, cómo tiene que funcionar. Pero fue muy importante y es muy importante el vínculo. Yo arranqué haciendo mi tesis del grado, haciendo la materia del seminario, y ahí vimos una cooperativa particular que tenía deficiencias organizativas.
en muchos sectores, como la producción, como no se organizaban en la forma de producir, no se organizaban en la forma de administrar, le faltaba mucha gestión administrativa, y desde ahí hicimos todo un trabajo de investigación que fue mi tesis de grado para poder lograr tener el título del Contador Público Nacional. Una vez que yo me logro recibir, sigo vinculada a este equipo desde el 2012, que yo vengo trabajando desde un lugar muy, muy pequeño hasta que ahora llega a ser un lugar muy amplio y muy lindo para trabajar con un montón de compañeros cooperativistas. Generalmente, cuando nosotros nos vinculamos con las cooperativas, tiene que ver con trayectorias que ya vienen de años, que nosotros venimos trabajando con distintas cooperativas de la ciudad de Santa Fe y en ese sentido tenemos un vínculo de confianza. Lo que hacemos es formalizar ese vínculo de confianza y tratar de resolver esas problemáticas y necesidades puntuales situadas desde la convocatoria a proyectos de extensión, a PACE, para poder dar un marco institucional a todo el trabajo que realizamos con estas organizaciones. Me gusta trabajar con cooperativas de trabajo porque le dan otra mirada, otra vuelta de rosca a la realidad actual, que no es la del capitalismo, sino es la de buscar y tratar de resolver entre todos un mejor futuro y una mejor forma de distribuirnos los ingresos entre todos. El tema del cooperativismo tiene principios muy fuertes que tienen que estar de acuerdo todos los miembros de la que conforman la cooperativa para poder ser cooperativistas. Porque en la mayoría de los casos, no es el caso en los que yo trabajo porque los detecto fácilmente, no trabajan como cooperativa, sino los sesga la forma de trabajar como capitalistas. Que es muy difícil con el contexto con el que vivimos, con la Argentina en la que vivimos, donde sabemos que es la ley del más fuerte. Entonces siempre es más difícil la unión, estar asociados, el respeto mutuo, la democracia y todos esos valores que son muy importantes para mí y para trabajar con cooperativas de trabajo. Nosotros le damos espacio a toda clase de personas donde no tienen la facilidad de encontrar trabajo. Adecuar los trabajos, horarios, ponemos acuerdo a ver cuál es el horario que tienen todos para que puedan trabajar todos y se les paga la parte que les corresponde. Es una empresa social donde vos tenés responsabilidades, tenés que tener mensualmente todas las declaraciones, pero hay muchas cooperativas que no lo saben eso. Y tenés que tener todo en cuenta de qué son los beneficios y cuáles son tus obligaciones. Así que por eso es el interés que tienen que tener todas las cooperativas de cómo funciona administrativamente una cooperativa. Bueno, me parece fundamental que la universidad pública pueda realizar este vínculo con las organizaciones de economía social y solidaria, fundamentalmente porque es una forma de devolver en cierta forma el aporte que hace la sociedad a la universidad y a su vez también es una forma de poder dar un respaldo a estas organizaciones. Por ahí lo que nosotros veíamos es que a partir del trabajo articulado con la universidad hay un crecimiento cualitativo de estas organizaciones, incluso al momento no solamente de gestionar la cooperativa, sino también vinculado a cómo se relacionan con otras organizaciones de la economía social y solidaria, otras cooperativas, otras entidades y también con el Estado, con las políticas públicas, lo cual implica una posibilidad también de pararse y posicionarse de otra forma frente a las demandas y problemáticas que tienen. Fuimos avanzando entre la cooperativa y la facultad, porque antes teníamos otro espacio, teníamos otras relaciones, ahora estamos más abocados en lo que es el cooperativismo, todo lo que es la economía social. Se fue avanzando. Vamos avanzando juntos, aparentemente. Me parece importante que la universidad, dentro de sus actividades, tenga muy presente el vínculo con otras instituciones, porque son recursos públicos en los que deben estar distribuidos lo más equitativamente posible. Y desde universidad poder brindar este asesoramiento, no gratuito, sino un asesoramiento equitativo y que ese recurso pueda llegar a ellos,
sin necesidad de la ley esta de, yo digo, del más fuerte. Brindar que la universidad tenga esa capacidad de poder brindar este servicio de asesoramiento es a donde vamos y a donde creo que deberíamos ir, ¿sí? Es por eso que yo creo y me involucro desde universidad, desde la investigación y desde la docencia también. Porque hay que inculcarle también a nuestros alumnos, no sé si es la palabra inculcar, pero hay que dejarle ese sello a los alumnos de que no todo en la vida es capitalismo y que se puede salir adelante desde una cooperativa y desde una mutual. Y que no es una economía alternativa, que son economías que realmente funcionan por ser economía. No alternativa, sino la principal.